Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Local Noticias en este día martes 11 de agosto del año 2015. Vamos a estar viviendo la jornada informativa con lo que es materia de información local, por supuesto a través de Local Noticias, con lo que ha ocurrido en las últimas horas, que se constituyen noticias, también previendo lo que puede llegar a pasar durante la semana. Vamos difundiendo desde los distintos espacios y bloques de este noticiero local. En un martes frío, en un martes muy fresco, con temperaturas muy frescas que salen de lo acostumbrado, veníamos viviendo un calorcito que no era común, estamos en invierno, recordemos, así que vamos a ver cuál fue la mínima de la mañana del día de hoy y cuánto se espera que sea la máxima. En un día que estaba previsto lluvia, está el cielo muy cubierto, nublado y frío en las horas de la mañana en la ciudad de Río Tercero. 8 grados de mínima hoy, con el cielo completamente nublado, y la máxima no mucha, se espera que lleguemos a los 12 grados. Lo que sí es muy alta es la humedad. Miren el porcentaje de la humedad, 94%. Por supuesto, cuando terminemos Local Noticias, dentro de la información de servicio que acostumbramos a dar, cuando hablemos de la cotización del dólar y del euro, también, por supuesto, se constituye en información de servicio lo que tiene que ver con el servicio meteorológico, con el pronóstico extendido, para ver qué va a pasar mañana y pasado. Y a lo mejor algunos siguen esperando esta lluviecita que estaba anunciada, muchos detuvieron las actividades que estaban programadas para hoy en cuanto a la limpieza, al lavado y algunos quehaceres, porque se venía el agua, bueno, de la inundación que está trayendo muchos problemas en el sudeste de Córdoba y también, por supuesto, en gran parte de Buenos Aires, que tenemos que realmente lamentar que esto siga ocurriendo debido a estos desbarajustes que se está haciendo con el clima. Llueve mucha cantidad en muy poco tiempo y a veces las urbes no están preparadas para recibir estas cantidades. Se van colapsando los distintos sistemas urbanos y trae estas terribles consecuencias que tenemos que lamentar. Vamos al desarrollo de la información. ¿Le parece? Como siempre, en la apertura de cada Local Noticias le adelantamos los principales titulares para el día de hoy. Simulacro nocturno se va a dar mañana miércoles en nuestra ciudad a las 21:30. Hoy, la conferencia de prensa en la Municipalidad de Río Tercero con los distintos entes y organismos que intervienen en este gran y segundo simulacro. Elecciones 2015. El equipo de Kerly Raffo en el área de educación y de cultura hoy en diálogo con Local Noticias. Talleres especiales de música en el conservatorio, claro que sí, aquellos que tengan algunas capacidades disminuidas tienen la posibilidad de realizar música en el conservatorio provincial en nuestra ciudad. Lo ampliamos luego. Hacia Feria de Ciencias Provincial, en este caso, un proyecto de un jardín de infantes de nuestra ciudad fue elevado a la Feria de Ciencia Provincial que se va a desarrollar ahora en agosto, fruto de la participación de la Feria de Ciencias Zonal. Con Fundivas a beneficio del Bolsec, este dúo dinámico que se las trae en el humor en Río Tercero, por supuesto en este caso a beneficencia de esta institución tan querida para nosotros como lo es Bolsec. Y comenzamos entonces con el desarrollo de la información. Para mañana miércoles estaba previsto que se va a desarrollar en nuestra ciudad el segundo gran simulacro en lo que va del año. El primero fue, recuerdan, bajo la hipótesis de un desborde del dique contenedor, de que el Talamochita se desbordaría, por lo tanto se inundarían ciertos barrios de la ciudad. Fue durante el día, fue realizado con total éxito por parte de todos los organismos que intervienen en este gran simulacro que atraviesa nuestra ciudad. En este caso, la hipótesis pensada para trabajar mañana miércoles es sobre la evacuación de un gas y en horas de la noche, así que los detalles de todo lo que va a suceder en las horas de mañana, 21:30 está previsto, miércoles 12 ya lo teníamos agendado, a no alarmarse. Los detalles desde la conferencia de prensa esta mañana. Dios quiera nunca pase, pero obviamente puede suceder que puede haber algún tipo de incidente en algún momento en la ciudad, y bueno, y eso, no hay un horario establecido, no hay dirección del viento establecido, ni hay nada. Entonces, veíamos que nos estaba faltando una instancia de riesgo, de prevención, de estar preparados
ante la eventualidad de un incidente en horario nocturno. Por eso, la particularidad de este simulacro que se va a hacer mañana miércoles a las 21:30 horas, van a sonar todas las sirenas en la ciudad de Atanor, fundamentalmente porque el incidente va a estar localizado, focalizado en Atanor. Van a participar las brigadas de bomberos de Petroquímica, Fábrica Militar y Atanor. No van a participar las brigadas de bomberos, voluntarios que conocemos habitualmente. Esto también para llevar tranquilidad que las brigadas de bomberos de cada una de las fábricas también están debidamente preparadas y capacitadas, que es un aspecto realmente muy importante y fundamental. Obviamente que los bomberos que no pertenecen a la fábrica van a hacer otro tipo de tarea también. La gente nuestra del municipio va a cortar el tránsito. Así que esto es importante que todos lo sepan, que vamos a ordenar la protección bajo cubierta. Va a haber gente que se va a asustar y que no se va a enterar y se va a enojar con el intendente. Pero bueno, es un simulacro, esto es así. Habrá gente que se va a enterar de esto, por eso es lo más importante la comunicación que hagan los medios de prensa. Y los que no se enteren se van a asustar, pero bueno, el tema del simulacro también forma parte de eso. Alguna gente en otro mundo, cuando pasa, si hay un incidente en algún momento, de hecho, cuando hay pequeños incidentes en las fábricas, la fábrica no nos avisa, va a haber un pequeño incidente. No, sucede, entonces hay que estar preparado. Así que también el simulacro forma parte de eso. Hay gente que se va a enterar porque estamos informando, porque no se asusten tanto, y otros obviamente no se van a enterar. Más que nada quería un poco destacar, más allá de este simulacro puntual que nosotros vamos a llevar a cabo mañana en Atanor y que involucra a la sociedad en general, creo que hay que destacar la forma en la que venimos trabajando junto con el personal de la municipalidad, de defensa civil, de medio ambiente, las otras industrias que forman parte del polo químico. Creo que esta gimnasia de reuniones mensuales que llevamos a cabo, de análisis en maneras conjunta con el municipio y con todas las entidades que integran Apple, han generado una comunicación que hace un par de años no es que no existía, pero sí era mejorable. Y creo que hoy estamos en un estadio de relación y de comunicación muy bueno. Y eso, principalmente como ciudadano de Río Tercero, yo lo veo muy positivo y algo que debiera haber sido fundamental desde siempre. Y que hoy, bueno, está siendo realmente como corresponde, con comunicaciones fluidas, con, digamos, acciones mancomunadas. Justamente en este simulacro, si bien Bombero no tiene una actuación activa en lo que es en la resolución de este evento, de esta hipótesis de fuga de cloro, que ese va a ser, digamos, la hipótesis del incidente, Fábrica Militar y Petroquímica van a trabajar con nosotros, es decir, sus brigadistas van a ir a nuestra empresa, que ya han ido de antemano para conocer las instalaciones, porque muchas veces, si bien estaba previsto y estaba escrito, por ahí no visitamos las fábricas, digamos, nosotros no íbamos a Fábrica Militar o a Petroquímica para conocer, para ver cuáles son sus riesgos. Esta metodología de trabajar del Plan Apple ha hecho que nosotros conozcamos las otras empresas, que intercambiemos con los brigadistas experiencias, entrenamiento, y eso ayuda realmente a potenciar un poco lo que ha sido el Plan Apple. Para explicarles brevemente de qué se va a tratar el simulacro, básicamente la hipótesis de conflicto del simulacro va a ser una fuga de cloro, ¿no? Que el cloro no es por ahí lo que todos confunden con la lavandina común, que en realidad eso es hipoclorito de sodio. Sí, el cloro en condiciones normales de presión y temperatura es un gas, ¿sí? Un gas color amarillo verdoso. ¿Sí? Cuando la mayoría de las personas que limpia mezcla el detergente con la lavandina, lo que se desprende y los hace toser y que en realidad es muy dañoso y no debieran hacer esa mezcla, eso es cloro. ¿Sí? Es decir, que ese va a ser el producto que en teoría se va a fugar de un cilindro en una tonelada. Inmediatamente la actuación nuestra va a ser obturar con kits que vienen exclusivamente para obturar ese tipo de pérdida, y allí entrará también la actuación de la brigada de petroquímica con el rescate de una persona afectada en altura, Fábrica Militar en lo que es el circuito de descontaminación, y también rescate de otras personas que va a haber afectada, pero dentro de la planta de Atanor. ¿Sí? Un poco en resumen, ese va a ser el desarrollo del simulacro. Va a empezar 21:30, estimamos una duración de 30 minutos aproximadamente. Bueno, cabe aclarar que en un simulacro los tiempos siempre son más extendidos para que uno pueda apreciar el accionar de cada una de las brigadas y demás. Ese tiempo en una situación real realmente disminuye bastante. Continuamos con la información en Local Noticias. Rumbo a las elecciones para elegir intendente en nuestra ciudad. 6 son los candidatos que están postulándose
Algunas listas, como la Unión Cívica Radical, venía haciendo ruido en cuanto a la conformación de la lista, netamente en el aspecto de Consejo Deliberante, cuestionando algunos bloques, si el séptimo lugar le corresponde a quien está inscrito, le corresponde al bloque de Brouwer de Conin. Pareciera que hasta el día de hoy, a primera hora o en las últimas horas de ayer, eran los únicos conflictos que se presentaban en este panorama que nos resta realmente muy poco tiempo que llegue el 23 de agosto y poder elegir en paz y en tranquilidad cuál va a ser finalmente el candidato a intendente en nuestra ciudad. Todo esto quedó colapsado y quedó en último lugar cuando se conoció la noticia de una denuncia que se realizó por parte del partido Es Posible. Puntualmente, quien es candidato a tribuno de cuentas, Pablo Javier Gundín, hizo una denuncia pública en las redes sociales aludiendo a un llamado telefónico que habría dado entre dirigentes del Frente Todos por Río Tercero para con quien es el presidente Edgar Müller, el presidente del partido Es Posible a nivel nacional y además es diputado, al cual se le requería la posibilidad de quitarle el sello a Alejandro Suander para que finalmente decline su candidatura a intendente en nuestra ciudad. Hecho que el propio Juan Pablo Peirone, quien lidera aquí en Río Tercero el partido Frente Todos por Río Tercero, hizo un llamado telefónico a Suander contestando un llamado que le había hecho previamente Suander tratando de pedir disculpas, desconociendo este artilugio por parte de estos representantes del partido. El pedido puntualmente lo habría realizado Ascona, integrante del Frente, y en una conversación que también participó Daniel Sainz, presidente del Frente. Entonces Juan Pablo Peirone pide disculpas, desconoce, le atribuye a dirigentes del PRO esta artimaña. Porque, claro, él especifica en una conversación telefónica con Alejandro Suander que él en su momento lo convocó para unirse a él y trabajar juntos después de las PASO. Hecho que realmente negó Alejandro Suander. Dicho esto, según Juan Pablo Peirone, listo, ya hay, para mí ahí se terminó, una vez que dijiste que no, ya estaba. El tema y la gravedad pasa porque todos estos detalles se conocen porque la comunicación telefónica ha sido grabada y fue totalmente difundida a través de los medios, entonces está a pleno conocimiento, tanto en los medios radiales como en los medios gráficos, poder tener al alcance de toda la ciudadanía los detalles de esta conversación entre Alejandro Suander y Juan Pablo Peirone. Magnitudes que va tomando la política local en Río Tercero, magnitudes que van tomando los modos de hacer política, de aliarse, de no aliarse, de superar obstáculos y posibilidades, todo en pos de conseguir los tan codiciados 1.500 votos que había sacado Alejandro Suander en las PASO, según dicen, sin ningún costo, haciendo una campaña totalmente sencilla. Claro, es muy fuerte la pretensión de votos por parte de Frente Todos por Río Tercero con respecto a Alberto Martino en las próximas elecciones. Entonces, realmente, los votos que están dando vuelta, que antes pertenecían al bloque de Prado, de Brouwer de Conin, y también hoy se constituyen en tentativos y tentadores, son los de Alejandro Suander, quien hizo una campaña realmente muy austera y ha logrado muy buen posicionamiento en nuestra ciudad. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Nosotros hasta aquí, este es el límite, es darlo a conocer porque ya está en todos los medios radiales y gráficos la posibilidad de que cada uno acceda al audio de esta conversación o a la gráfica a poder leer los detalles mínimos de este pedido que se le hizo por parte de Ascona a Edgar Müller, presidente del espacio Es Posible del partido a nivel nacional y además diputado, de que se le quite el sello a Alejandro Suander. Continuando con la información, otra pálida que hemos recibido después de las PASO, ahí nomás, a horitas de realizado el escrutinio el día lunes, cuando abrimos los diarios, encontrábamos cuáles eran los resultados más o menos que se esperaban de las PASO, algunos contentos, otros no los ha dejado muy contentos, y enseguida la noticia del aumento de las naftas. YPF resolvió el aumento que estaba previsible para este tiempo, así que vamos a dar a conocer cuáles son los famosos aumentos, porque además cuando aumenta la nafta, recuerde que aumentan las multas, porque de allí se sacan los valores de la unidad básica. Por lo tanto, para algunos un doble cachetazo al bolsillo, para aquellos que son infractores permanentes, las multas se sacan del costo de la nafta.
La super en YPF pasó de 14.08 pesos a 14.43 el litro. La premium Infineon de 15.51 centavos a 15.90 por litro. Diesel grado 2, que es el euro, de 12 pesos a 12.35 el litro. Y diésel premium, que es la euro diésel, la que algunos consumen, de 13.48 a 13.88 y es la que mayor aumento sufrió. Todos rondan en el porcentaje del 2%, 2 con algo. En total, el aumento promedio ha sido de 2,72%. Y esto tiene que ver con que las próximas empresas que le siguen a YPF en la iniciativa del aumento lo van a decidir en estos días nada más. No es que siguen con precios viejos, ya se está definiendo. YPF fue la que lanzó el aumento que estaba previsible para este año. Ahora sí, con estas informaciones, para que usted respire y trague tranquilo y vuelva a tomar contacto con nosotros, le vamos a proponer una pausa. ¿Le parece? Respiramos todos, nos relajamos, luego volvemos, por supuesto, con más información en Local Noticias. Fue por allá por 1958 que comenzaron o que se tiraban las ideas de que se hiciera una sala de cine. Bueno, la cuestión es que en 4 años, en 1962, se estaba inaugurando esta sala. Pasaron Moria Casán, Susana Jiménez, Don Pelele, el Negro Olmedo, que si no fuera por esta sala no se podría. Soy Juan Pablo Peirone, médico, marido y papá de una hermosa nena. Hace muchos años que desde la medicina ayudo a los vecinos de Río Tercero. Y hoy, esa necesidad de ayudar me llevó a ser parte de un gran equipo que piensa que las cosas hay que hacerlas pero de otra manera, pensando en vos y en todos nuestros vecinos. Quiero que Río Tercero sea esa ciudad que vos también soñás. Por eso, de corazón te pido por favor que me acompañes con tu voto. Juntos, el cambio es posible. El Frente es el Cambio. Juan Pablo Peirone, Intendente. Frente Todos por Río Tercero. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés, esta propuesta del canal local de Río Tel TV. Durante una hora estaremos hablando de diferentes cuestiones. ¿De qué estamos hablando? De que en esta semana inician dos campañas políticas conjuntas. Coincide en el tiempo el inicio de la propaganda electoral para las PASO nacionales, así como el reinicio de la difusión de candidatos municipales después de las primarias locales. Porque la propuesta es encontrarnos. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad, el deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte, conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte, el informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero, sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política, sí, la política partidaria y la política, lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, ¿qué hacemos? Realizamos. Y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias y a disfrutar y a compartir. Muy bien, continuamos con la información aquí en Local Noticias y en este camino que vamos haciendo hacia las elecciones generales aquí en Río Tercero para elegir intendente, vamos a ir haciendo las entrevistas correspondientes a cada equipo técnico que constituye cada uno de los partidos que se postulan para candidato. Hoy hicimos la nota con parte del equipo técnico de Sergio Kerly Raffo de Unión por Córdoba. Así que estuvimos en diálogo con Carlos Ábalos en materia de educación y también con Mario Tresec en materia de cultura. Y ellos nos contaban lo siguiente.
tiene que ver con darle otra categoría, devolverle un espacio desde decisiones en el Ejecutivo también, de participación, devolverle otra dignidad, digamos, ¿no? En educación nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, a nuestro criterio, nuestra evaluación, así como recién nos referíamos a la gestión en cultura, una gestión de eventos. Se han resuelto algunas situaciones, algunas actividades, algunas iniciativas, pero como eventos, no a nivel sistémico. Una de las tareas a las que me aboqué con mucho cariño, con mucho respeto también de la tarea que hace cada uno, es la de ir recorriendo las inspecciones de educación, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, de adultos, y uno se encuentra con la demanda de también de quienes gestionan la supervisión de las instituciones educativas, con una demanda de escucha. Nosotros queremos tener una secretaría en escucha, una escucha activa, una escucha para gestionar, pero donde el que va con la demanda es parte también de la solución. Y donde queremos encontrarnos realmente desde las situaciones, las necesidades reales que tiene hoy nuestra ciudad. No puede ser que una ciudad como Río Tercero, a nivel educativo, no genere un intercambio mucho mayor, por ejemplo, con un Córdoba que tenemos tan cerca, con un Río Cuarto, con Villa María, que tiene una movida a nivel educativo muy importante. Entonces, nosotros tenemos que estar en contacto no solamente entre nosotros interinstitucionalmente, sino también hacer una gestión desde la Secretaría para estar en contacto con las universidades, con los centros de estudio, y a propósito de eso, estamos comprometidos, necesitamos el apoyo de la comunidad, porque nosotros estamos comprometidos en esta gestión de la Universidad Pública en Río Tercero, y queremos hacerlo realmente y hacerlo de calidad, ¿eh? La educación se libra batalla en dos frentes, en la calidad y en la calidez. Una y las dos son necesarias. Pero la calidad no es solamente en cuanto a las cuestiones de infraestructura, sino la calidad también de la profundidad de la propuesta. Entonces, bueno, estamos comprometidos en hacer un trabajo serio para que tengamos una universidad pública de calidad, donde nuestros habitantes puedan ir también a cursar su carrera universitaria con una propuesta diversificada, por supuesto, de la actual, en la universidad pública. Entonces la secretaría, como secretaría, tiene un lugar de gestión importante en eso. Dijo una palabra que me interesa mucho, el tema de la infraestructura, porque en cultura se habla mucho de palabras, de ideas, de sueños, y nosotros como funcionarios públicos tenemos que pensar la cultura como hechos concretos. El tema de la infraestructura cultural, la defensa del patrimonio histórico de la ciudad de Río Tercero, de la cual también hice un gran aporte con el equipo, con Piolín Villafañe y toda la Comisión Amigos de la Historia, pero en lo estrictamente, y lo voy a decir públicamente, como propuesta de Kerly Raffo, porque a ver si me la toman como me tomaron otra, que fue lo de la autovía Río Tercero Almafuerte, que fue propuesta de mí cuando yo era precandidato a intendente, antes de sumarme a la lista de Kerly Raffo, que por suerte ahora se va a plasmar. Yo voy a tirar otra cosa. Ojalá que Río Tercero, hablando de infraestructura cultural, podamos concretar la ciudad de las artes en Río Tercero, para que la Escuela de Bellas Artes, para las escuelas de artes y oficios, no solamente de arte, sino de oficio, se puedan concentrar en un espacio, como ha hecho el gobierno provincial en Córdoba capital, para que tengamos un lugar común donde la Escuela de Bellas Artes, los músicos, todo lo que pueda funcionar. Ojalá, ya sabemos que Arte Nuevo, que el conservatorio tiene en sus locales, pero ¿por qué no pensar que podríamos interactuar todo en un mismo espacio, que ojalá sea también en un parque, en un espacio verde, que Río Tercero adolece? Porque Río Tercero tiene plazas, plazoletitas, plazoletotas, pero no tiene un espacio verde como demanda la realidad contaminada y contaminante que tiene, que no renegamos de ello, sino que haciéndonos cargo, tendríamos que tener nuestro propio Parque Sarmiento. En ese Parque Sarmiento, en ese gran espacio verde, tener el centro cultural más grande de la región. Ojalá que eso, que ahora es un sueño, como lo planteo, tenga que ver con hechos concretos de la infraestructura cultural, ¿no?
Y continuando con la información, la linda, la que se va dando en nuestra ciudad y que nos gusta dar a conocer, tiene que ver con un proyecto muy lindo que se edita en talleres en el Conservatorio Provincial de Música, aquí en Río Tercero, Juan José Castro. Talleres de música para aquellos alumnos que presenten algunas capacidades educativas, necesidades educativas especiales, hipoacúsicos o con algunas de estas características. Así que hay tres profesoras que están desarrollando allí talleres de música para este público tan especial. Así que estuvimos charlando con dos de ellas y nos cuentan cómo se desarrollan estas clases en el conservatorio. Gachi, ¿cómo nace este taller aquí en el conservatorio? Bueno, para chicos, para adultos también que tienen necesidades educativas especiales. Bueno, surgió a fines del 2012 por demandas de familiares de niños con capacidades diferentes y bueno, acercaron esa demanda al conservatorio y bueno, en ese momento se trabajó con alumnos del profesorado de música que también se dicta acá en el conservatorio. Ellos tienen un espacio curricular que se llama el arte en la educación especial y entonces iniciaron unas intervenciones y unas prácticas con estos niños y docentes de apoyo. Así surge y en el 2013 sí, se dictan las horas para que se abra este espacio finalmente acá. Mumi, ¿cuál es el objetivo de este taller? ¿Qué es lo que provoca el arte en estas personas, en estos niños? Sí, en realidad el objetivo principal del taller fue tener una apertura de la institución hacia la comunidad y hacia las necesidades que se fueron planteando con el correr del tiempo desde que surgió esto. La idea un poco es que se acerquen a aquellas personas, porque no es solamente para niños, sino que para adultos, para jóvenes, que se acerquen con la intención de tener un acercamiento a la música, por así decirlo, y al arte. También tenemos expresión corporal y otras cosas que tienen que ver con la música, pero no específicamente musicales. Entonces surgió la necesidad y se Contagio. En realidad es principalmente eso, el poder tener un acercamiento de los chicos hacia nuestra institución para que no se sienta que es algo aislado, porque por ahí dicen el conservatorio y es una entidad pública y es un espacio público que necesita tener una apertura hacia la comunidad también. Gachi, ¿cómo van siendo estos talleres? ¿Tienen música? ¿Tienen instrumentos? ¿Cómo van combinando todo esto para los chicos? Bueno, siempre inicialmente el primer contacto es con una entrevista con los chicos que se inscriben y algún familiar que por ahí nos cuenten, bueno, cuál es la inquietud, cuál es el interés. Muchas veces ya vienen con su instrumento bajo el brazo, entonces bueno, tratamos de sostener un poco, bueno, eso, qué es lo que a ellos les interesa y después, bueno, nosotros también ir con distintas propuestas. El conservatorio cuenta con muchos recursos, entonces bueno, la idea también es ir ampliándole las posibilidades a los chicos de que puedan acceder a distintas experiencias y por ahí ir encontrando distintos, ¿no?, canales de expresión. ¿Cuántos chicos hay o adultos hay actualmente asistiendo a los talleres y bueno, si están abiertos a que vengan más chicos aún? Bueno, sí, en este momento tenemos un total de 10, están distribuidos en distintos días y prácticamente son clases individualizadas por el momento, porque bueno, también estamos en esta etapa de acompañarlos a ellos en descubrir un poco sus potencialidades, pero sí, la idea es que bueno, que podamos incorporar, sí, más chicos y que sean grupos, ¿no?, que podamos organizar en grupos, ¿no?, la actividad. Mumi, ¿cuáles son los intereses más puntuales de los chicos? ¿Se inclinan más por los instrumentos o por qué géneros musicales vienen más orientados desde su casa, desde la escuela quizás? Sí, mira, yo en este momento estoy teniendo 4 alumnos, la mayoría se inclina siempre por el instrumento, entonces tratamos de dentro del horario dividir un poco para el instrumento y un poco para la teoría. Pero cuando decimos teoría no decimos específicamente las notitas musicales, figuras, sino la teoría vista desde las necesidades de ellos, desde lo que les gusta, por ahí traen gustos diferentes por géneros específicos. Yo tengo un alumno específicamente que le gusta el cuarteto, entonces trabajamos desde ahí, partimos desde ahí y bueno, hay algunos que vienen con conocimiento ya de un instrumento y otros no, estamos incursionando en eso.
También tengo uno de otro alumno que le gusta mucho la percusión y él lo que hace es trabajar conmigo y luego sí nos hacemos una escapadita hacia el aula de percusión con el profe de percusión y trabajamos un ratito con él. Pero básicamente les encantan los instrumentos, todos, lo que les presente les gusta. Importante destacar de las características de este taller es que todavía hay cupo, así que los que estén interesados, que tengan familiares, hijos o que realmente son las personas más necesitadas de este tipo de talleres, hay cupo todavía disponible, hay tiempo, así que llegarse al Conservatorio Provincial y allí hacer las gestiones pertinentes para poder conseguirlas. Nosotros con esto vamos a ir a la pausa, ¿sí? Vamos a ir a la pausa, está muy cargadita la agenda hoy, hay que relojear varias veces el schedule. Pero no vamos a ir a la pausa porque luego, por supuesto, como les estoy diciendo, continuamos con más información. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés, esta propuesta del canal local de Riotel TV. Durante una hora estaremos hablando de diferentes cuestiones. ¿De qué estamos hablando? De que en esta semana inician dos campañas políticas con juntas. Coinciden en el tiempo el inicio de la propaganda electoral para las PASO nacionales, así como el reinicio de la difusión de candidatos municipales después de las primarias locales. Porque la propuesta es encontrarnos. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Fue por allá por 1958 que comenzaron o que se tiraban las ideas de que se hiciera una sala de cine. Bueno, la cuestión es que en 4 años, en 1962, se estaba inaugurando esta sala. Pasaron Moria Casán, Susana Jiménez, Don Pelele, el Negro Olmedo, que si no fuera por esta sala no se podría. Soy Juan Pablo Peirone, médico, marido y papá de una hermosa nena. Hace muchos años que desde la medicina ayudo a los vecinos de Río Tercero. Y hoy, esa necesidad de ayudar me llevó a ser parte de un gran equipo que piensa que las cosas hay que hacerlas pero de otra manera, pensando en vos y en todos nuestros vecinos. Quiero que Río Tercero sea esa ciudad que vos también soñás. Por eso, de corazón te pido por favor que me acompañes con tu voto. Juntos, el cambio es posible. El Frente es el Cambio. Juan Pablo Peirone, Intendente. Frente Todos por Río Tercero. Gracias a la Prevenir vida, es salud. Conducido por la doctora Marta Chávez de Duto. Informes y entrevistas con los referentes de cada especialidad. Una mirada integral sobre la salud y la persona. Prevenir es salud. La prevención como estilo de vida. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad.
Continuamos en Local Noticias con la información, en este caso junto a Soli Quiroga, porque la información es de cultura, entonces la necesitamos a ella que nos ayude a desplegar todo lo que hace durante la mañana. Vení, contalo vos, le digo yo. Claro, y listo, lo hacemos más fácil. Claro, ayúdame, dame una mano. ¿Cómo andás, Soli? Muy bien, Flavia, bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Vos? Muy bien, muy bien, contentos acá. Hemos corrido mucho esta mañana. Hemos corrido, sí. Mucha actividad, muchas notas. Pero aquí estamos. La gente, si nos ve, a juzgar por lo que ve. Estamos con la lengua afuera y con las ojeras que deberíamos tener. Estamos muy contentos. Muy contenta, porque cuando uno le pone amor y realmente trabaja de lo que le gusta, después los resultados. Sí, la alegría en el equipo también, las carcajadas que salen por ahí, porque bueno, siempre en los trabajos es lindo cuando hay momentos también de eso, de compartir, de amistad, y en este equipo hay, así que lo disfrutamos. Y de mucho disfrute. Flavia, queríamos compartir en primer lugar que el viernes una institución muy querida en nuestra ciudad y muy importante va a tener un evento a beneficio de ella misma, el Bolsec, que es esta institución que trabaja para prevenir el cáncer de mama, para prevenir enfermedades que pueden tener las mujeres especialmente. Estaba organizando desde hace mucho tiempo ya un evento que va a suceder este viernes 14 de agosto. ¿La idea cuál es? Es poder juntar fondos para sostener esta institución, y las Confundivas, que es este dúo humorístico de mujeres de Río Tercero, Lidia Cueito y Viviana Raet, que ambas son profesoras también en instituciones secundarias de nuestra ciudad, han conformado este grupo de humor hace muchos años y vienen trabajando en todo lo que tiene que ver con encontrarle la parte de humor, de ironía al universo femenino, al tan complejo e interesante universo femenino. Género femenino, número plural, se va a llamar el espectáculo, que va a ser a total beneficio del Bolsec, el próximo viernes a las 21:30 en el anfiteatro. Escuchamos a las Confundidas. Es un dúo de amigas que se juntaron una vez a charlar, a contarse experiencias, y de ahí surgió una amistad de años ya, y lo más lindo, que nace el teatro entre nosotras, así que nos une fuertemente. Al principio para niños, y después en este juego de la amistad mezclada con lo teatral, con las familias, con nuestras hijas jugando, empezamos a hacer textos para adultos también, que nosotros nos dábamos cuenta que funcionaban con nuestras amigas, que eran unas críticas muy, muy rigurosas, y dijimos, bueno, si funciona con nuestras amigas, funciona. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar también para adultos, nunca hemos dejado de hacerlo para chicos, siempre estamos en la Biblia para Reyes, para el Día del Niño, que es una forma de seguir conectadas con la infancia, etapa de la vida de la que nunca debemos desprendernos, y además estamos ahora con Lidia Abuela y yo con muchas ganas de serlo en este vínculo maravilloso de la cosa intergeneracional. Pero bueno, con los adultos nos pasa lo de la identificación, que es tan maravilloso, que cuando uno habla de determinados tópicos que pueden ser trascendentes, como esto de la abuelitud, o intrascendentes, como el tema, no sé, de la invención del oxipower, notamos en las mujeres y los hombres, porque nosotros no hacemos un espectáculo sexista, tampoco es feminista, notamos esa identificación, y entonces ahí creemos que por eso funciona lo que hacemos. Una terapia de a dúo que hicimos y que después la pusimos en este espectáculo. Y da la casualidad que a todas las mujeres les pasaba lo mismo que a nosotras. Entonces por eso nos sentimos, o sea, se sienten identificadas, nosotras identificadas con el resto de la humanidad. Pero los hombres lo disfrutan tanto como las mujeres, porque todo hombre tiene al lado una mujer y la estudia o trata de entenderla, que no es poca cosa entender a una mujer. Y eso es lo que nos pone felices, digamos, que podemos hacer esto que nos gusta y que nos sentimos bien, y además podemos ser docentes, viajar a todas las escuelas donde viajamos, cuidar a nuestros hijos como si fueran chiquitos todavía. Y los nietos. Esto de ser docentes también tiene un plus de relación con el teatro. ¿Cómo se va vinculando la docencia con el teatro? Y es un maridaje perfecto, porque los chicos encuentran un espacio de expresión que por ahí, desde lo técnico, desde lo netamente curricular, no está.
Entonces, qué mejor que cuando nosotras, para la propuesta de mañana, para el comedor de Rosa, cuando empezamos y le preguntamos a los chicos, ¿querrían participar? Uno con felicidad descubre que los chicos no nos dejan terminar la pregunta, la frase, porque ya viene el sí incondicional. Y bueno, en estos tiempos en que los jóvenes están con tan mala prensa, decir que mañana nosotras tenemos como 50 alumnas, ¿sí?, entre todos los cuadros teatrales que ellas nos van a ayudar a armar esta movida solidaria para el comedor de Rosa. Bueno, es lo mejor que nos puede pasar como docentes. Sentimos que esa semilla realmente germina y el fruto es maravilloso. En agenda entonces queda para el viernes 14 de agosto ir a apoyar a esta institución llamada Bolsec de nuestra ciudad, que trabaja a favor de la prevención y la concientización de la salud de las mujeres, y por lo tanto disfrutar también de un show en donde se habla de mujeres, pero que también pueden ir los hombres, para que entre todos poder entender el universo femenino. El viernes 14 a las 21:30 con una entrada de 50 pesos entonces en el anfiteatro municipal. Y otro acontecimiento que necesito que lo pongan en agenda y que la gente se comprometa a ir es una nueva cena show a beneficio de Ramiro Bomer, este joven que no es oriundo de Río Tercero, pero que reside aquí con su familia y que padece una enfermedad en donde necesita ir a China, viajar a China y hacerse una intervención quirúrgica de células madres muy costosa. Sus padres, sus familiares están juntando fondos con distintos eventos que vienen realizando. Recordemos que hará un mes aproximadamente llegaron a Río Tercero los Guaira para hacer un show a total beneficio en el Teatro Real Cooperativa. Y en esta oportunidad se suman artistas locales. Diego Fernández con su música, con su flamenco y con todo lo que él hace con su voz. Y Darío y Willy Comba, este dúo de hermanos que también hacen buena música, van a estar presentándose en espacio, allí en el barrio Marín Maroto. Van a estar presentándose a las 21:00 también el jueves. Y hay una entrada y un costo que se están vendiendo en Dandy Hombres, las entradas. Y todo eso que se recaude va para la operación, para la intervención y el viaje de Ramiro. Por lo tanto, otra oportunidad para ayudar tenemos el jueves. El jueves y el viernes, dos noches ocupadas para participar de espectáculos que nos pueden dejar siempre un mensaje y algo lindo y un buen momento, pero también al mismo tiempo ayudar. Y no se olviden que sigue el cine y sociedad. El viernes es el segundo relato de esta película, Relatos Salvajes, en donde va a estar Rocío Pochettini haciendo la reflexión y como invitada especial, licenciada en letras ella y muy sabia, muy estudiosa de la materia. Entonces va a estar hablando de la violencia cuando el más fuerte quiere ganar. Luego de ver Relatos Salvajes, uno de los fragmentos, el fragmento del auto, para los que la han visto se acordarán, así podrán ir a escuchar y a ver la segunda noche del cine y sociedad, Flavio. Por lo tanto, nos preparamos porque así el jueves tenemos mucha actividad en Río Tercero, así que yo les voy tirando para que vayan anotando, sí, y no se olviden. Con tiempo, hacer los papelitos, pegarlos en la heladera con los imanes, porque claro, es donde está a mano. A veces, no sé, hay gente que le pasa como a mí, sí, que llenamos las agendas, ¿no? Y que no las abrimos después. No, me da mucho más resultado la heladera. La heladera. Claro, sí, sí. Después te hacen unos regalitos hermosos que vienen unas pads con imanes que se pegan en la heladera con la fibra y todo. Ahí es un regalo que me han hecho, digo, nunca mejor recibido, porque saben que yo uso la heladera como agenda, claro, nunca la abro. Así que están los papelitos de agenda está, cultural. Con el jueves, todos por Ramiro, viernes, confundidos en el Bolsec y listo. Sí, no, ya está, ya lo puse. Gracias Sole, como gracias siempre, quédate a compartir la información que sigue, que está muy bonita, que la ha traído esta mañana. Una presentación estelar que han tenido los pequeños del Jardín de Infante del Colegio Manuel Nicolás Sabio. Han estado presentes en la Feria de Ciencia Zonal que se realizó jueves y viernes pasado, que estuvimos cubriendo y mostrando en la Escuela Mitre. De allí, de la presentación de estos trabajos, había muchos, por lo menos más de 30, seleccionados para participar luego, el 19, 20 y 21 de agosto, en la Feria Provincial, Feria de Ciencia Provincial, allí en el Colegio Liceo de Córdoba. Bueno, y este jardincito, el trabajo que han realizado, que tiene que ver con la protección bajo cubierta y todo lo que sucede en un escape gaseoso, que estamos ahí a tono, porque vamos a hacer el simulacro mañana miércoles, desarrollaron de manera magistral este proyecto y por supuesto fue seleccionado. Así que nos cuenta la seño y por supuesto ellos participando.
Señor Ceci, ¿cómo comenzó este proyecto de concientizar a los chicos, de presentar esto en la Feria de Ciencias? El año pasado teníamos nuestro proyecto institucional, se llama de seguridad, estando en una zona de una de las fábricas, teníamos como objetivo todo esto de practicar lo que era protección bajo cubierta. Nos pasó que en un simulacro, en vez de los papás de quedarse en casa o quedarse dentro del jardín, venían, golpeaban la puerta, se querían llevar los niños, entonces surgió como la necesidad de concientizarlos. Señora Laura, ¿cómo fue participar con este proyecto en una feria de ciencias y ahora viajaron a Córdoba también con este proyecto? Hermoso, muy lindo. Uno como docente de una institución se siente orgulloso de los alumnos que tienen, yo me siento orgullosa y ella también, porque tanto los chicos como los padres siempre han respondido a esto nuestro de presentar un proyecto, ¿no es cierto? Porque si bien lo vamos armando nosotras como docentes, pero también muchas veces necesitamos la participación de los padres y ellos siempre nos apoyaron. Y los alumnos, bueno, ni qué hablar, es totalmente. ¿Cómo hacen estos chicos tan chiquitos para este aprendizaje tan profundo que han hecho? Porque se nota que saben todo realmente de lo que significa la fábrica, la protección. Bueno, ¿qué importancia tiene esta concientización tan temprana? Exacto, fue totalmente significativo porque tuvimos una muy buena respuesta del personal de las fábricas. O sea, nos dieron unas charlas hermosas, las tres fábricas, y fueron, no fue teoría, hubo práctica, hubo qué hacer en el caso de un escape químico. En las fábricas nos llevaron el camión de bomberos, nos pusieron el humito que se escapaba, nos mostraron todas las máscaras. Entonces fue aprendido porque fue súper significativo. Hasta ellos mismos nos dijeron que estaban sorprendidos de a quién le iban a dar la charla por la edad que tenían, ya que estaban acostumbrados a gente adulta, ¿no es cierto?, no a la edad de 5 años. Muy bien, allí pasaba, contentos de que su trabajo fuera seleccionado para la Feria Provincial, Feria de Ciencias Provincial, que se va a llevar a cabo ahora en agosto en la ciudad de Córdoba. Con esta información nos vamos a otra pausa, sí, creo que es la última, creo. Así que vamos, sí, me dicen que sí, ok. La última pausa en Local Noticias, ya volvemos. Fue por allá por 1958 que comenzaron o que se tiraban las ideas de que se hiciera una sala de cine. Bueno, la cuestión es que en 4 años, en 1962, se estaba inaugurando esta sala. Pasaron Moria Casán, Susana Jiménez, Don Pelele, el Negro Olmedo, que si no fuera por esta sala no se podría. Soy Juan Pablo Peirone, médico, marido y papá de una hermosa nena. Hace muchos años que desde la medicina ayudo a los vecinos de Río Tercero. Y hoy, esa necesidad de ayudar me llevó a ser parte de un gran equipo que piensa que las cosas hay que hacerlas pero de otra manera, pensando en vos y en todos nuestros vecinos. Quiero que Río Tercero sea esa ciudad que vos también soñás. Por eso, de corazón te pido por favor que me acompañes con tu voto. Juntos, el cambio es posible. El Frente es el Cambio. Juan Pablo Peirone, intendente. Frente Todos por Río Tercero. Bienvenidos una vez más a Derecho y Revés, esta propuesta del canal local de Riotel TV. Durante una hora estaremos hablando de diferentes cuestiones. ¿De qué estamos hablando? De que en esta semana inician 2 campañas políticas conjuntas. Coinciden en el tiempo el inicio de la propaganda electoral para las PASO nacionales, así como el reinicio de la difusión de candidatos municipales después de las primarias locales. Porque la propuesta es encontrarnos. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad.
Gracias al mundo mágico del periodismo y la televisión, es que los quiero invitar a compartir Contacto Agroindustrial, toda la información del agro, pensado en el productor y en especial a los amigos de la ciudad. Contacto Agroindustrial. Se viene una fecha trascendente, importantísima para el ámbito del fútbol de nuestra liga regional. Sin dudas, clave, importante, definitoria de cara a lo que es la proyección y la continuidad de nuestro fútbol. Esto es Deportemas Radio. Pronto, por Riotel, Televisión Cooperativa, usted también podrá ver Deportemas Televisión. Permiso para ingresar a su hogar. Estamos presentando lo que es realidad de la ciudad de Río Tercero. Sí, en distintos aspectos. La política partidaria, la política. Sí, la política partidaria y la política. Lo que tiene que ver con eventos, con instituciones, con organización, con fiestas, con los chicos, con los grandes, con cada uno de los vecinos. Y estamos haciendo cuentas pendientes a partir de ahora. Espero que sea del agrado de todos. Nosotros acá, que hacemos, realizamos, y ustedes del otro lado como televidentes. Gracias, y a disfrutar y a compartir. Continuamos con la información, abriendo el último bloque aquí en Local Noticias. Tiene que ver con un proyecto que fue presentado en el Consejo Deliberante. La semana pasada ingresó al Consejo Deliberante un proyecto que lo presentó Armando Astesano, conocido abogado local. Además tuvo vinculación con la candidatura a legislador departamental por Córdoba Podemos, ¿sí?, que había postulado a Castelo como gobernador. Bueno, finalmente no quedó a Castelo como gobernador y tiene mucha vinculación aquí en la ciudad de Río Tercero. Es consultor político permanente de los distintos medios y sectores relacionados a la política. Y Armando Astesano presentó en el Consejo Deliberante un proyecto para pedir que se pruebe en la ciudad el sistema de voto electrónico. Se especula que los tiempos no dan para que alcance, para que este 23 de agosto se pueda implementar al menos en una mesa, como se pide, la posibilidad de realizar el voto electrónico, que es diferente de lo que es la boleta electrónica. Esto es otro tema que tiene muchos más beneficios a la hora de hacer el escrutinio. Y también no presenta complicaciones como se prevé o como se especula por parte de la gente, que en realidad es problemático, que no se sabría cómo hacer para utilizarlo, porque es una experiencia que ya en Marco Juárez y en La Falda se está llevando a cabo. Ni hablar de Brasil, que hace 10 años que está implementado el voto electrónico. A imitación de estos proyectos que sí tuvieron su parte positiva en otras localidades, la posibilidad de que se contemple en Río Tercero esta posibilidad. Y se remontaba esta información a cuando se tuvo participación para que se aprueben las PASO aquí en Río Tercero también. Bueno, un dirigente impulsó, un justicialista, la posibilidad de que se aprueben las PASO para Río Tercero y finalmente, a partir de la presentación de un proyecto en el Consejo Deliberante, se tomó en cuenta y se aprobó las PASO en aquel entonces. Se pretende lo mismo ahora con el voto electrónico, que tiene sus beneficios, que es mucho más fácil el escrutinio, se reduce el costo de la campaña, el costo de lo que se lleva y que se implementa a materia económica cada escrutinio y cada voto cada vez que se realiza. Y también se sospecha que, bueno, será posiblemente un tema que no se alcance a tratar en este tiempo por el actual Consejo Deliberante, ya que en diciembre deberían cambiar de sus funciones. Pero ya está presentado, ya entró en el Consejo Deliberante esta posibilidad. Veremos qué curso se le da, conociendo el poco tiempo que se tiene, al menos para las elecciones ahora el 23 de agosto. Y otra información tiene que ver con petroquímica. Es de común conocimiento, ya es sabido la crisis que presenta el sector de petroquímica, específicamente el grupo Piero, tras presentar este recurso de crisis que está presentado ya. Se han convenido las partes en audiencias dentro de lo que es en Córdoba. Y por supuesto que ayer se llevó a cabo una nueva audiencia entre el sector de los químicos y petroquímicos aquí en Río Tercero y el sector de petroquímica, porque los pasos a seguir dentro de este recurso de prevención de crisis que se ha presentado
intentan desde Petroquímica apartar o darle de baja al personal contratado para realizar tareas. Y se pretende que los empleados de la planta permanente cubran con este trabajo que quedaría desafectado el personal contratado. Por lo tanto, ayer en la audiencia del Ministerio de Trabajo en Córdoba se presentó finalmente esta solicitud. Se ha tomado a un cuarto intermedio esta instancia hasta el día viernes. Se va a negociar porque, por supuesto, el sector de los químicos y petroquímicos, amparados bajo el gremio que lidera Omar Barbero, nos explicaba que, bueno, que realmente les resulta difícil porque según los convenios de trabajo que se vienen realizando, no le correspondería por convenio al personal de la planta permanente realizar este tipo de tareas. Pero sí, Petroquímica necesita reducir sus costos para garantizar la producción dentro de lo que se realiza allí dentro de Petroquímica. Hasta el viernes, cuarto intermedio, si no hay sorpresas antes, mediante, tendremos la información de lo que se resuelva por parte de ambos sectores. Ahora sí, vamos a la finalización del bloque, el último bloque de Local Noticias, tiene que ver con la cotización, la información que damos al cierre. Cotización del dólar, cotización del euro y también de los cereales y granos por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario. Vamos a ver las plaquitas entonces, cuánto cotiza el dólar, cuánto cotiza el euro. ¡Ay, placa nueva! ¡Qué linda visión! Bueno, andamos todos renovados. El dólar para la compra, 9 pesos con 13 centavos y para la venta, 9 pesos con 23 centavos. Y el euro para la compra, 10 pesos con 10 centavos y para la venta, 10 pesos con 70 centavos. Vamos a ver los granos. ¡Ay, muy lindo! Ahí va apareciendo de a poquito para que usted no se asuste. El maíz, según la Bolsa de Comercio de Rosario, en el cierre matutino de la jornada de hoy, arrojó estos saldos. 900 pesos el maíz la tonelada y la soja 2.160 pesos. Muy bonita la placa que estamos estrenando. La gente quiere cambios en todo sentido. Estarán pensando también que la conductora va a traer algún cambio de look en breve. Bueno, vamos a ver cómo se presenta el panorama por este lado. El clima. Cambios de clima, vamos a ver cómo se comporta la temperatura entonces, ¿eh? Para hoy decíamos la mínima fue muy baja, la máxima que se estima para el día de hoy también es muy baja. 8 grados la temperatura mínima hoy, 12 grados se espera que alcancemos durante la jornada de hoy la máxima. Miércoles sigue nublado, 7 grados de mínima con 12 grados de máxima y la lluvia soplamos y la corrimos para el jueves, porque era para hoy. Bueno, vamos a esperar un poquito más. El jueves, lluvia. ¿Lluvia? Con signo de pregunta. 6 grados de mínima, 9 grados de máxima. Muy baja la temperatura para el jueves. Y lo que siempre está presente entre nosotros cuando nos vamos, cuando llega la hora del cierre, que ya estamos en tiempo y forma para ofrecer, es el cierre musical. Hoy muy exquisito, muy bien elegido, porque hoy Gustavo Cerati cumpliría 56 años y ha hecho una versión delicada, preciosa, magistral, que a mí me gusta muchísimo y que lo vamos a compartir con ustedes junto a otra de las grandes, ambos, ya los dos en el cielo, disfrutando de este hermoso tema junto a Mercedes Sosa, claro que sí, haciendo Zona de Promesas. Y en el contexto de la Zona de Promesas, nosotros prometemos volver mañana a la hora 13 para volver a encontrarnos aquí a través de Local Noticias. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Hasta mañana. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa.